Hola, qué tal mis amigos youtubers? Muy buenas, bueno, fíjense, existe un nuevo estímulo económico que muchas personas no conocen y que posiblemente se están perdiendo de aplicar para este estímulo económico, del cual yo les voy a hablar aquí en su canal Ascona Artes. Muy importante que sigan el video hasta el final, por favor, porque para que se entiendan los detalles que les voy a dar. Bien, Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana y también inversionista en El Palo, la bolsa de valores. Muy buen negocio, un negocio redondo. Mi Instagram, PolancoRafael062. Bien, fíjense, vamos a pasar a las noticias, señores. Quiero decir con respecto a, antes de entrar en las noticias del estímulo que le voy a hablar aquí, muy importante que sigan este video, que se proyecta que los Estados Unidos verán casi 100.000 muertes más por COVID-19 entre el ahora y el día primero de diciembre. Le voy a repetir ese pedazo. Fíjense, se proyecta que los Estados Unidos verán casi 100.000 muertos más por COVID-19 entre el ahora y el primero de diciembre. O sea que la situación, señores, está bien difícil. Ustedes saben que siempre comienzo hablándoles sobre la pandemia del coronavirus y sobre la protección de que debemos de tener, y sobre ponerse la vacuna, sobre la mascarilla y todo eso. Pero les sigo diciendo, pero expertos de salud dicen que esto puede ser cortado a la mitad, o sea, a 50.000. Si cada persona usa las mascarillas en espacios públicos y también se pone la vacuna, mantiene la distancia social, o sea que en otras palabras significa que nosotros podemos detener esto. Quise llevarles esa noticia, señores, porque muchas personas están tratando de desconocer lo que es realmente esta enfermedad viral que se llama coronavirus. Y yo siempre le llevo este aliciente, esta noticia de primero, porque quiero que vayan creando conciencia. Realmente, en este momento, la cosa está bien difícil con relación al coronavirus. Si los expertos de salud pública dicen que alrededor de 100.000 personas van a fallecer por el coronavirus desde este momento hasta el día primero de diciembre, señores, es para ponerle caso. O sea, la situación no está fácil. Bien, bueno, vamos a protegernos, señores. Vamos a pasar ahora a las noticias del estímulo económico. Miren, existe un estímulo que casi nadie conoce y que se llama crédito por cuidado de niños y dependientes. Oiga cómo se llama, ¿eh? Crédito por cuidado de niños y dependientes. Este crédito ha sido expandido hasta el 2021 y aquí está en lo que dice acerca de este estímulo. El crédito por cuidado de niños y dependientes es un crédito permitido por un porcentaje de la hipoteca de los gastos relacionados con el trabajo en lo que incurre un contribuyente para el cuidado de personas calificadas para permitirles trabajar o buscar trabajo. Este es otro beneficio importante que resulta de la tercera aprobación de 1.9 trillones de dólares en la misma ley en que fue incluido el cheque de 1.400 dólares. Cada familia con un ajuste de ingreso de no más de 125 mil dólares al año puede conseguir este crédito por cuidado de niños y dependientes, gastos de cuidados. Esto puede cubrir el 50% de sus gastos que califican, pero ese número cae al 20% para ingresos entre 125.001 y 183.001. Eso es como un número que ellos ponen para... O sea que lo que quiere decir es que para personas que ganan entre 125.000 y un centavo, 125.000 y un centavo, y 183.000 y un centavo, esos son unos números estándar que ellos ponen, el ingreso caería a un 20%.
Lo que quiero decirles, señores, es que este es un estímulo muy importante porque muchas personas inclusive desconocen que existe este estímulo. Les sigo diciendo, para saber más sobre este estímulo, solo tiene que visitar el portal del IRS para aprender más y para aplicar. Para aplicar, la agencia del IRS dice que necesita completar un formato que se llama 2441. Para calificar, los niños o dependientes tienen que tener los niños de 13 años abajo para este crédito. Este crédito también se puede lograr si usted cuida a su padre, a su madre u otro dependiente que no se puede cuidar por sí mismo. O sea, quiero decir que muchas personas desconocen, que existe este crédito muy importante, donde usted puede cuidar, que se le puede dar por usted cuidar niños, porque inclusive, ahora que hablamos de ese tema, yo conozco personas que son cuidadores de niños que no son inclusive ni de ellos, que lo tienen a su cargo. Sobre esto es que habla este estímulo. También este estímulo es para personas que tienen dependientes que no son niños. Puede ser su padre o su madre o un familiar cualquiera, o hasta una persona que no sea familia suya y que usted lo está cuidando porque esa persona no se puede cuidar por sí misma. Entonces usted puede lograr este crédito, que es muy importante. Y hay un portal en el IRS donde usted puede entrar para averiguar todo esto. Recuérdense que para cada crédito y para cada estímulo económico que usted quiera saber los datos y cómo hacerlo, usted solo tiene que entrar a las páginas web del IRS. Y las páginas web del IRS tienen varios portales. Desde que usted entra, inmediatamente usted va a encontrar secciones por secciones que le van a decir. Por ejemplo, en el caso del crédito de los niños, otra cosa que quiero decir, bueno, déjame terminar el concepto, excúsenme. En el crédito tributario para hijos o por hijos, que es diferente a este, usted va a encontrar un portal que se llama así mismo, actualización de crédito tributario por hijos. Entonces, así mismo usted va a encontrar un otro portal que habla sobre este estímulo. En realidad, el IRS aquí no menciona cómo se llama este portal para eso, pero si se supone, déjeme chequearle algo. Si se supone que este es un crédito que se llama crédito por cuidado de niños y dependientes, se supone que de esa misma manera debe llamarse el portal. Usted va a las páginas web del IRS y usted va a buscar crédito por cuidado de niños y dependientes. Entonces, ahí le dice todo lo que usted tiene que saber sobre esto. También le dice que el IRS, para usted aplicar, necesita un formato que se llama 2441. Repito que este crédito tributario no es el crédito tributario del Child Tax Credit, señores. Quiero que tengan pendiente esa parte. Este crédito es otro crédito. Así como existe un crédito para los trabajadores. ¿Se acuerdan que yo le hablé de eso? Del EITC. Que es un crédito tributario para trabajadores. Bueno. También existe el crédito tributario por hijos. Ese es otro crédito. Y este, entonces, como le acabo de decir, es un crédito tributario por niños, para el cuidado de niños y dependientes. O sea, para el cuidado, no por niños ni para niños, sino por el cuidado. O sea, que usted está cuidando niños. Porque yo sé de personas que están cuidando niños que no son de ellos. Este crédito es para esas personas que cuidan niños. Usted puede estar criando un nieto siendo la abuela. Ese crédito es para usted. Usted puede estar criando un sobrino que no es suyo, el niño. Este crédito es para usted. Usted puede estar cuidando a su papá, a su mamá. Este crédito es para usted. O una persona cualquiera que ni siquiera familia suya es. Y que usted
tiene que hacer gastos con esa persona, porque figúrese, si usted está cuidándolo, hay que darle comida, casa, lavarle ropa, todo eso es gasto. Entonces, este crédito por cuidado de niño y dependiente, cuando dice y dependiente, se refiere a que no tiene que ser niño, puede ser un dependiente mayor. Muy importante. Bien, pues, señores, en este video solamente le quería hablar de este estímulo. Es un estímulo. Y si usted quiere aplicar, vaya a las páginas web del IRS. El formato se llama, se lo vuelvo a decir, es el 2441 para calificar. Y los niños tienen que tener una edad de 13 años abajo. Y los adultos, ya eso sería otra cosa, adulto que usted esté cuidando. Así que ahí le dije. Pues suscríbanse al canal, por favor, y like a este video. No olviden que siempre estamos aquí para darle las mejores noticias. Así que no dejen de suscribirse. Bye.